repostaje del equipo de Kenny Huerta Chiñito Huerta, el equipo Motogrupo Guanil, con la Kawasaki ZX6R. Están haciendo un reportaje bastante estudiado, rápido, y ahora el padre sustituye a su hijo a los mandos de la moto, que ya lleva 55 minutos en pista. Cambio en el equipo de Tati Santana y Jorge Gómez con la Suzuki GSXR 1000 de Motul. Le van a repostar y en breves instantes Jorge Gómez sustituirá a Tati Santana. Aquí están dándole algunos consejos al piloto que le sustituye. Jorge se da por enterado. Y después de que reposten, saldrá a pista. Como podemos ver, este año, habiendo invertido la posición de los boxes, los aficionados pueden ver en directo la maniobra completa de repostaje, de cambio de piloto, algo que los aficionados agradecen mucho. Como vemos, bastantes litros le están entrando a la Suzuki, que obviamente al ritmo que van los pilotos tiene un consumo bastante elevado. Tapón, un poquito de limpieza para el líquido que se pueda haber derramado. El equipo BMW HP 4 de Luis Javier Fernández, Valentín Parejo y Juan Herrera están procediendo a repostar la moto para salir de nuevo al circuito. Vemos aquí la maniobra completa de repostaje y relevo. Valentín acaba de bajar de la moto y le va a tomar el relevo Juan Herrera, que ha vuelto a enfundarse el mono después de muchos años y que, bueno, espera hacer un buen papel con esta BMW pata negra, podríamos decir. Han repostado, arranque y a pista, suerte. Aquí vemos al equipo de Flipmoto y Jim Puerto haciéndose el relevo. Jonathan López, Aitami Valerón. Acaba de bajarse de la moto Aitami Valerón, cansado, el calor es sofocante y, bueno, las horas en pista se van dejando notar. Estamos en la segunda hora de 6. Hemos pasado un tercio de la carrera. Y bueno, vemos cómo los equipos están apurando los relevos y poniendo en práctica la estrategia diseñada a lo largo de la semana. Los repostajes estamos viendo que en la mayoría de los casos son bastante lentos. Aquí no hay doble tapón como en el Mundial de Resistencia. Bueno, está siendo el principal hándicap a la hora de hacer los relevos. Vemos a Jonathan López, que ya se baja la visera, presto para subir a la moto en cuanto la gasolina llegue a la parte alta del depósito. Hola, hola. Informamos que el dorsal 89 ha tenido una salida de pista. El piloto se encuentra perfecto, está bien. Venga, ya sale Jonathan López. La moto está bien. El equipo del Team Bordo está haciendo también el relevo con el icónico número del 12+1 en homenaje al desaparecido Ángel Nieto. Una carrera que se ha hecho también en homenaje al piloto que instauró una disciplina deportiva en España, pionero donde los haya, y que ha sido la punta de lanza de toda la generación de pilotos que tenemos en Canarias. En Canarias y en toda España. La afición vino con él y aunque él no está, permanece y se le recordará eternamente. Vemos como en otros equipos que también el repostaje es la parte más tediosa del relevo, pero los equipos lo están solventando de la mejor manera posible. Igualdad para todos. La moto del grupo Incendia, de Sicar, casi a punto para volver a salir a pista. El piloto impaciente, aún con la visera levantada. El extintor a mano. Y el piloto que acaba de bajar la moto, agotado, y que ahora va a recibir el trato de cariño de los miembros del equipo. Un equipo muy bien coordinado. Motor,